Buenas, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? 10 y 5 de la mañana y hoy es jueves 25 de noviembre. Lo digo siempre, se termina el mes, se termina el año con un día pesado, nublado, pero pesado. Por lo menos no hay sol, vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a esto. Evidentemente va y viene el clima, mucho calor, frío, va frío, fresquito, pesado, sol, nube. Me parece que a la tarde se viene lluvia, después Hurtak nos va a contar un poquito más qué es lo que se viene para esta tarde, pero así estamos, como en el gobierno, cambiantes todo el tiempo, porque mientras por un lado están hablando de evitar las internas, evitar los conflictos, sobre todo internos, pero también hacia afuera, es decir, hacia el mundo empresario, hacia la economía, hacia el Fondo Monetario Internacional también, no les está siendo fácil, no se la hacen fácil tampoco, porque sabemos que hay mucha grieta interna dentro del gobierno, lamentablemente, y eso termina por complicar algunas cosas. Ahora, como ayer contábamos, el tema son los precios, que están empezando también a generar algunas rispideces entre algunos funcionarios, que vamos a ver hasta dónde llega, porque todo empieza así tranquilo, hasta que empieza a tomar temperatura y la cuestión empieza a ponerse también un poquito más pesada, un poquito más espesa. Me refiero a las formas en que cada uno tiene para controlar los precios, por lo menos para intentar controlarlos, porque evidentemente hasta ahora no está dando grandes resultados. Dentro de algunos días se espera que se den a conocer los últimos números de inflación, donde se van a ver cuáles fueron los efectos reales de este congelamiento de precios que vamos a tener que ver hasta el 7 de enero por lo menos. Después va a seguir, tal vez con algunos cambios no muy importantes, pero va a seguir hasta el 7 de enero. Entonces lo que digo es, hay que ver cómo sigue no solo el congelamiento, que ya sabemos que sigue, sino cómo sigue internamente en cuanto a lo que tiene que ver con la política del gobierno, porque mientras algunos sostienen que es una buena forma de controlar la inflación, otros dicen no sirve para nada. Como decía recién, dentro de algunos días se van a dar a conocer los números de la inflación, y ahí veremos, ¿sirvió? ¿No sirvió? Bueno, ahí va a estar la realidad. Mientras tanto, y después vamos a meternos un poquito más de lleno en eso, con alguna entrevista, también se metió en agenda un tema que no estaba realmente, porque todo pasaba por inflación, por precios, por dólar, por fondo monetario. Esto tiene que ver con la economía, por supuesto, pero también con la política. Me refiero a la eliminación de la doble indemnización y de la prohibición para realizar despidos, que hoy está vigente desde hace ya casi 2 años que está vigente, un poquito más, y ahora aparentemente todo indica que se van a terminar, que no va a haber más prohibición para despedir, ni va a haber más doble indemnización. La gran duda ahí es qué esperar después de eso, qué puede pasar en el mercado laboral que ya está golpeado, porque tenemos niveles de pobreza importantes, tenemos niveles de desocupación importantes y en crecimiento. ¿Esto va a traer más dolores de cabeza? ¿Esto no va a cambiar nada? Bueno, habrá que ver qué dicen los especialistas, pero sobre todo qué es lo que va a marcar la realidad después. En principio, lo que sí se puede decir es que es una forma que el gobierno tiene para normalizar, si se quiere, la situación, porque no es normal la doble indemnización y la provisión para despidos. Son medidas que se impusieron dentro de un marco de pandemia, por ejemplo, y de crisis, pero que, por un lado, los empresarios no quieren saber nada, y una de las cosas que está tratando de generar el gobierno es mejor diálogo, mejor clima con el mundo empresario, por lo menos por ahora, insisto, después habrá que ver cómo sigue la historia. Y también mejorar la relación con el Fondo Monetario Internacional, que desde hace rato, no quiere saber nada con con medidas como esta, como la doble indemnización y las previsiones para despedir. Es decir, se le está dando también al fondo una señal de miren que estamos haciendo las cosas bien, tratemos de llegar a un acuerdo. Así que habrá que ver qué es lo que nos depara el destino en ese sentido. ¿Cómo le va, Hurtak? ¿Qué tal, Bonelli? ¿Cómo ¿Bien? Anda usted? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, buen día, que... Bien. Escuchándolo, sí, también estando
al tanto de otras cuestiones, como todas las semanas brindó una conferencia de prensa a Cerruti. Sí. Habló del tema de la carne. Sí, el tema de la carne, tema de alquileres. Es el turno de avanzar con el tema de la carne. Habrá novedades próximamente, dijo, en la conferencia de prensa. Sí. Bueno, vamos a ver a qué cada, se refiere. Cada vez que apunta un tema, dice, sí, es un tema que preocupa al gobierno. Bueno, menos mal. Ayer lo dijo con los precios, hoy con la carne, lo dijo también con los alquileres. Menos mal que les preocupa, ¿no? Porque, digo, no es una respuesta, es un tema que nos preocupa. Sí, quiero suponer que les preocupa. El tema es que haya soluciones, que se encuentre a alguna vuelta, temas que están circulando hace rato ya, no son nuevos. Entonces, menos mal que le preocupa, ¿no? Sí, bueno, hay un montón de cuestiones que están preocupando con el tema de precios. Por otra parte, Guzmán, Culfas, los ministros salen a decir que la economía está creciendo, que se está reactivando, si lo comparamos con los índices prepandemia. Claro, exactamente. Claro. Que tampoco eran grandes índices. No es que cuando la Argentina... El gran problema que tuvo la Argentina con la pandemia, más allá de la pandemia en sí, es que nos agarró en un momento muy malo, pero muy malo. Entonces, por eso digo, está bien que estemos creciendo respecto de la pandemia, pero tampoco pensemos que estemos que estamos en la panacea, ¿no? Que estamos en el paraíso. Insisto, está bueno si se está creciendo de respecto de la prepandemia, pero no pensemos que estamos saliendo ya a ser parte del primer mundo, por ejemplo. Sí, y hablando de pandemia, seguimos de cerca atentos a lo que pasa en Europa por un posible replique, como se dice, aquí para los próximos meses. Sí. Australia es uno de los países también más golpeados. Y Australia había sido de los mejores en su momento, ¿te acordás? Con mucho control, pocos casos, lo mismo Nueva Zelanda. No sé cómo está Nueva Zelanda, pero Australia y Nueva Zelanda habían sido dos de los países, por lo menos de esa zona y también a nivel mundial, que mejor habían manejado en su momento la pandemia. Eslovaquia, otro de los países que ha realizado confinamientos. Y Austria dijimos el otro día. Austria dijimos también el Italia, otro día. Creo Italia creo que va por ese camino. España va por ese camino, bueno, también. Claro. Los países europeos. Y bueno, esperando a ver qué pasa acá. Ayer acá se dio un aumento, ¿eh? Sí, de a poco empieza a aumentar. Sí, empieza a aumentar y es medio lógico también. Es lógico. Y lo venimos diciendo hace rato, esperemos a que pase el verano, porque esta, la historia del verano ya la vimos. Insisto, el año pasado no se podían hacer un montón de cosas, se hicieron, y después, bueno, vino todo lo que vimos. Ahora ya con más vacunación, con más relajación, si se quiere, de los controles. Con terceras dosis. Con terceras dosis y demás, yo creo que la gente se va a descuidar todavía más. Y bueno, después del verano tendremos que ver cuáles son los números que tenemos. También hay que haber que estar atento a los hisopados, o sea, la cantidad de hisopados, porque habían bajado mucho, o sea, los casos habían bajado, pero también habían bajado bastante, me parece. Entonces hay que estar atento a eso también, ¿no? Y sobre todo, a cuál es la mortalidad de los casos. Una cosa es que haya muchos contagios, otra cosa es que empecemos a dar de vuelta complicaciones con las camas de terapia intensiva, que la verdad en algún momento hablamos bastante de esa situación, de lugares, incluso en algunas localidades, que estaban teniendo que llevar gente a otros lados porque no tenían capacidad en sus hospitales. Claro, y otro de los países fuertemente golpeados es Alemania. Claro. Que recién lo decíamos en el servicio informativo de las 10, ya superó los 100.000 casos de fallecidos y 76.000 infecciones en las últimas 24 horas. Complicado, complicado. Habrá que ver qué es lo que llega acá, habrá que ver cuánto nos sirve de espejo. De qué manera estamos parados al momento de enfrentar esta ola. Hasta ahora casi todo lo que pasó en Europa pasó acá, en cuanto a cómo las cepas, la cantidad de casos, la evolución, lo que había que hacer, lo que no había que hacer. Hasta ahora la mayoría de las veces se vio replicado acá también. Ojalá que si se da una situación acá, no tengamos que pasar por lo mismo que ya pasamos, insisto, más allá de la cuestión humana que significa la enfermedad, la muerte y demás, también por el tema económico, porque, como decíamos recién, ya la prepandemia nos agarró mal, pasamos por una pandemia, no estaríamos como para tener que pasar más o menos por lo mismo, ¿no? No sería de lo mejor. Mientras tanto, acá seguimos llenando estadios, sin tapabocas. Bueno, por eso, unos cuidados que los estamos dejando un poco de lado. Pero bueno, no vamos a estar hablando de los estadios porque no queremos hablar de fútbol. Mejor. No. No. Vamos a... De hecho, el fútbol se debería haber suspendido. Vamos a los auspicios, si le parece. Dale, vamos. 10:15 de la mañana.
En Unilever estamos acá desde hace casi un siglo y siempre con un claro propósito en todo lo que hacemos a través de nuestras marcas, acompañando e impulsando de manera sustentable el desarrollo del país, cuidando nuestra cadena de valor y asegurando que nuestros productos lleguen a millones de hogares. Porque solo si estamos donde hay que estar, es posible acompañar el crecimiento del país. Unilever, desde hace 95 años en Argentina. Tigre es todo para mí. Es el lugar que a mí me permitió crecer. Acá yo estudio, trabajo, entreno. Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes. Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida. Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma, se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. En Loma Verde se construye el primer parque solar del distrito para un Escobar sostenible. Generaremos energía renovable para cuidar el ambiente. Esto representa un salto de calidad para seguir promoviendo un desarrollo sostenible en Escobar, en Argentina y en todo el mundo. Escobar te da cada día más. Ariel Sujarchuk, intendente. Auspicia Molinos Río de la Plata. En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Auspicia Coca-Cola Argentina. Con la vuelta del previaje a San Juan vuelven muchas cosas. Las sonrisas, las selfies y lo más importante, el 50% de tus gastos vuelven a vos. Conoce más en sanjuan.tour.ar. San Juan. Presenta Dow, líder global en ciencia de los materiales y presente en Argentina desde hace más de 60 años, con soluciones innovadoras y sustentables para empaques, infraestructura y cuidado personal. El alimento es vida. Y exportarlo es crecer, es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo oleaginoso cerealero realizó más del 50% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Si se trata de armar un equipo, en 3 de febrero tenemos uno de 345 mil vecinos. Sí, somos un montón y todos tenemos algo en común. Siempre vamos para adelante. Soy Diego Valenzuela, intendente, y estoy orgulloso de ser parte de este equipo. Municipalidad de 3 de febrero. Tener Movistar es tener gigapoderes, porque ahora tenés el poder de usar tus gigas como vos quieras. Ingresá a la app Mi Movistar, que podés pasar tus gigas a otro Movistar o guardártelos para el mes que viene. Además, te llevas 5 gigas gratis por única vez, solo por guardar o pasar. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido del 3 del 11 al 17 del 12 del 2021. Más información en movistar.com/legalpospago. Hoy en 10 y 20, Hurtak, ¿dónde compró las medialunas crudas? ¿Por qué no le avisó que la cocinen antes de traerlas? No levaron. ni levaron. Ni cocinaron. ¿Qué pasó? Le dieron las medialunas crudas. Sí, están un poquito crudas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Hasta son 9 pisos, buena liga, y subir y bajar. Sí, no, ya está. No da zafan por eso, porque saben que no vamos a bajar a reclamar.
Claro, está bien. Bueno, clima, Hurtak, estoy con calor. ¿Qué pasa? ¿Está pesado? Sí, está pesado. Y a pesar de eso, no está pronosticado una temperatura muy alta para la jornada de hoy, como tuvimos días anteriores. Para hoy, 24 grados va a ser la temperatura máxima en Buenos Aires. La mínima ya la hemos superado ampliamente, que fue de 20 grados a la mañana temprano. Para mañana se espera una mínima de 17 grados y volvería el calor con 31 de máxima. ¿Mañana? Mañana viernes. Hoy llueve todo el día. Recién a la noche mejora un poco. Ajá. Deja de llover a la tarde-noche. Fin de semana muy variable también, ¿no? Fin de semana lindo, con temperatura que no superará los 27 grados. Bien. Tanto sábado como domingo. Bien. Con temperaturas mínimas que irán entre los 18 y los 20 grados para ambos días. No se prevén lluvias para el sábado, sí para el domingo. Atención, ¿eh? Lluvias para sábado y domingo. Hay un 40% de probabilidad de algunas lluvias y algunos chaparrones por la tarde del domingo. Bien, bien. Bueno, hoy tenemos covers, jueves de covers. Esta vez los elegí yo. Así que vamos a arrancar con el primero. El primero tiene que ver con los Beatles. Tiene que ver con los Beatles. Sí. Y con una canción que se llama Mientras mi guitarra llora suavemente. Muy bien, muy bien. Los Beatles. Esto un clásico. Es un cover, una versión de Peter Frampton. ¿Lo escuchamos? Thank you.
dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Buenos Aires, vacunate. Plan provincial, público, gratuito y optativo contra el COVID-19. Continúa en Merlo la preinscripción a la campaña de vacunación contra el COVID. Conoce los puntos donde podés acercarte a preinscribirte para recibir la vacuna contra el COVID-19 ingresando en www.merlo.gov.ar/vacunate. Recordá que si ya te inscribiste online, no es necesario volver a hacerlo. Buenos Aires, vacunate. Gobierno del Pueblo de Merlo. Junto al vecino. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Los protagonistas son aquellos que hacen la noticia. Por eso en Las Claves de la Mañana vamos directo a la fuente, donde surge la información. Estamos conectados con... Muy bien, 10:30, estamos conectados ahora con Agustín Carchano, él es economista del Instituto IDESA, porque una de las cuestiones que se metió en la agenda, de lo hablábamos al comienzo del programa, es la finalización de la doble indemnización y de la previsión para despidos. Eso es algo que está, yo creo que más que en análisis ya está determinado, porque el gobierno habla de que terminaría en caso de que la Argentina siga mostrando los niveles de recuperación que viene mostrando hasta ahora, algo que el gobierno se va a esmerar por mostrar. Carchano, ¿qué tal? Matías Bonelli. Buenos días, Matías, ¿cómo estás? Bien, bien. Buen día. Buen día. ¿Cuál es la sensación respecto de esto? No sé si hablar de si está bien o de está mal, pero ¿es normalizar, es complejizar más allá la situación difícil que tenemos en cuanto a desocupación? En realidad, la medida en sí tuvo cierto éxito en contener lo que es el empleo asalariado registrado, ¿no? El sí. Empleo formal, por así decirlo. Uh-huh. Pero esta medida se da en un contexto de extraordinario de emergencia, digamos. No tendría sentido que si, como ellos mismos plantean, que si la recuperación del empleo sigue y se llega a cierta condición de normalidad, uh-huh, del empleo, que se siga manteniendo. Claro. Porque ya de por sí las indemnizaciones laborales son una institución que atenta contra el empleo, digamos. Claro. O sea, se protege más que nada al trabajador, pero no al empleo. Uh-huh. Se podría decir que, por darte un ejemplo numérico, el promedio de las firmas de Argentina es de 14 trabajadores. Ajá. 14 empleados, digamos. Sí. Esto significa que si una empresa de 14 empleados tiene que despedir un trabajador de 12 años de antigüedad, por, uh-huh, ejemplo, más dos salarios de preaviso, le estaría dando 14 salarios, que sería el total de su masa salarial, ¿no? Uh-huh. Y si encima tiene que aplicar la doble indemnización, estaría pagando dos veces su masa salarial, más la masa salarial que ya tiene que pagar de por, claro, sí, o sea, prácticamente estaría quebrada, digamos. Claro. Ahora, para lo que se dice siempre es que, sobre todo, tal vez no tanto para las grandes empresas, pero sí para una pyme, tener que afrontar este tipo de situaciones es, no sé si ir a la quiebra, pero sí es complicarle bastante la situación, ¿no? Sí, sí. Más que nada, esto de la indemnización por despido, lo que hace es, haciendo una metáfora, ¿no?, es como cerrar una puerta. Ajá. O sea, nadie puede salir del mercado laboral, pero tampoco pueden entrar. Claro. Entonces complica el mercado laboral para las personas que están fuera, digamos. Uh-huh. Esto lo que hace es congelar el empleo asalariado registrado, el empleo formal, pero el ajuste se hace por otro lado, que es lo que se vio, que cae el empleo informal o caen los cuentapropistas y después se recupera por ese mismo lado. El empleador que tiene una empresa chica, sí, las leyes están muy apuntadas para lo que son empresas grandes y son muy desfavorables para las empresas chicas, que son justamente las que más rotación de personal tienen. ¿Qué es lo que se podría esperar? El gran miedo que hay,
Los empresarios dicen que no pasaría eso, pero por supuesto desde otros lados el gran miedo que hay o lo que argumentan es si sacamos la doble indemnización y levantamos la prohibición para despedir, acá se viene un desastre en cuanto a despidos. ¿Cuál es la perspectiva, por lo menos desde tu visión, que tenés? Yo creo que la doble indemnización, la indemnización en sí ya es bastante restrictivo para despedir, digamos. Entonces no creo que se venga una ola de despidos. Pero está bueno que esté planteado el tema porque es un buen momento para modernizar un poco esta situación del mercado laboral. Uh-huh. Por ahí pensar más que en la indemnización por despido, apuntar a reformularla y a lo que es el seguro de desempleo, ¿no? Que en Argentina está súper desactualizado, sí. Y ya no se tiene ni en cuenta. Creo que es más caro ir a cobrarlo que sí. Lo que te pagan por cobrarlo. Sí, sí. Entonces, por ahí, ahora se estaba planteando el tema este de la mochila, no sé si están al tanto, que era cobrar, era como un seguro de garantía para la indemnización, que claro. Es cobrarla cada trabajador entre un 8,3% y un 2% del salario de cada uno, sí. Dependiendo de la rotación que haya en la empresa, de qué tipo de empresa. O sea, el propio grande, empleado se estaría pagando su claro, despido. Claro, tal cual. Nosotros lo que proponemos sí. Desde el instituto es una alternativa a esta propuesta que viene surgiendo, que es que el empleador se haga cargo de la indemnización, pero hasta 4 salarios, o sea, hasta 4 años de antigüedad, uh-huh. Y que después, si el excedente de eso, se pague con el seguro del... Claro, el problema ahí que tenemos en la Argentina es que ya el propio salario tiene una cantidad de impuestos y de descuentos gigantesca. O sea, si le seguimos sumando descuentos, cobrar va a ser un tema, ¿no? Ese es el tema, que si se le siguen sumando aportes al salario, claro. Casi que la mitad del salario va a ser impuesto. Pues, ¿cuánto te come? Ponele que cobras ganancias, más todo lo otro que te come del bruto para pasar al neto. ¿Cuánto es? Las cargas sociales están casi al 50%. Claro, es una locura. Si sumás IVA, que es lo que pagás cada vez que compras, sí. Si sumás las ganancias, todos los descuentos que hay, más los miles de impuestos que hay en la economía sí. Argentina, prácticamente se lleva el 50%. O sea, de lo que vos cobras en bruto, terminás perdiendo el 50% que se transforma en tu neto. Claro, tal cual. Estarías trabajando medio año para vos, claro, y el resto exacto. Del año. Y a esto le sumaríamos otro 4-8% por si me despiden. Claro, tal cual. Claro. O sea, más allá de la discusión de si está bien o mal que el trabajador pague su posible futuro despido, el tema es ese, ¿no? Seguir sacándole poder adquisitivo al salario. Claro, por eso nosotros lo que planteamos que también está bueno esto del seguro de desempleo, porque una vez que el trabajador, ya sea por la causa que sea, que haya salido del mercado laboral, si fue despedido, si se retiró, el seguro de desempleo lo que hace es darte cierta tranquilidad para que vos sigas buscando un trabajo y te puedas volver a reinsertar, claro. y no salir directamente del mercado laboral. Uh-huh. En cambio, las indemnizaciones te dan, ponerle que tenés 3 años de antigüedad, te pagan los 3 años, tenés 3 salarios por indemnización y a los 3 meses que haces está en la ruina, digamos, claro. Si no encontraste otro trabajo, está fuera del mercado, ya no te podés reinsertar y está en quiebra, digamos, claro. No tenés más un ingreso. Claro. Entonces está bueno eso, que está bueno, hay varios modelos planteados, por ejemplo, en Australia el máximo que se paga de indemnización es 4 salarios, que es a los 10 años, uh-huh. Y después de los 10 años de antigüedad se pagan 3, pero tienen un buen seguro de desempleo. Claro. Carchano, ¿y qué es lo que se puede esperar en caso de que se lleven adelante estos cambios, que se eliminen estas dos cuestiones? Decimos que no, tal vez una ola de despidos, pero del otro lado, ¿se puede pensar por lo menos en que las empresas van a estar más tentadas o por lo menos más incentivadas a tomar gente? Siempre que se flexibiliza un poco el mercado laboral, se empieza a... Bueno, el tema de que salgan personas y entren es algo que en Argentina está muy muy congelado, digamos. Claro. Está muy rígido. Uh-huh. Pero sí, cuando se flexibiliza un poco, lo que pasa es que la gente que no podía salir sale y entra nueva gente. Claro. Eso le da una puerta para que entren nuevas personas al mercado laboral o que empiecen o que se ingresen jóvenes, por ejemplo. Claro. Pero no esperaría que haya una ola de despido como es el miedo que ni está ni tampoco de toma de personal.
tampoco de toma de personal, porque para que el empleo aumente hay que tener primero condiciones macroeconómicas favorables, claro, que no las tenemos hace tiempo, y segundo, tienen que solucionarse los temas estos de las instituciones laborales, que son muy rígidas. Ahora, hablaste de los jóvenes. Soy tal vez el sector más complicado en cuanto a la posibilidad de conseguir trabajo. Es el sector más afectado, sí. Justamente nosotros habíamos hecho un informe hace un tiempo y es el sector que tiene más desempleo, sacando la inactividad, ¿no? Que por ahí, claro, se puede dar inactividad porque hay jóvenes que estudian o que están haciendo otras cosas. Pero más allá de eso, los jóvenes que buscan empleo son los que menos consiguen. Claro. O sea que está muy difícil para un joven hoy en día ingresar al mercado laboral. Ingresar, no estamos hablando de cambio de trabajo, no estamos hablando del ingreso. Claro, tal cual. Claro. Ingreso, y bueno, y también cuando un joven que es despedido, que se retira de un trabajo, claro, también le es difícil volver a ingresar por los pocos años de experiencia que tiene, ¿no? Claro, ese es un tema también, ¿no? Cómo uno o se reinserta con una experiencia nula o pobre, digamos, o cómo se entra. Es realmente complicado eso. Claro, por eso sí. Yo te mencionaba eso al principio, de que se protege mucho al trabajador, al que ya, claro, está en un puesto de trabajo. Pero no al que está tratando de entrar. Claro, pero el empleo por ahí no se cuida, que es lo que sería lo ideal, ¿no? Claro. Que haya rotación. Por ahí muchas personas por allá se... O sea, piensan que está mal despedir a alguien que estuvo 12 sí. años en una empresa, pero por ahí esa persona se retira y se abre su propia empresa, y así va modificando el empleo, digamos, se va creando nuevo empleo. Sí, sí. Está bueno que haya esa recirculación, porque si no, en las condiciones de ahora, los jóvenes no tienen oportunidad, uno que está fuera del mercado laboral no tiene oportunidad de entrar tampoco. Sí. Entonces está bueno que se flexibilice un poco y que se modernice el mercado laboral. Claro, sí, sí, y sobre todo ahí es clave todo lo que tiene que ver con la preparación, ¿no? Para entrar. Más allá de que uno a veces dice eso y ve gente preparada que sigue afuera, ¿no? O que no logra entrar nunca. Claro, tal cual. Bueno, había surgido hace poco un tema con esto de Toyota, creo que era, que sí. no conseguía gente que tenga secundario completo. Claro, sí. que tenga secundario completo, que bueno, eso también es un tema pendiente para nuestro país, sí. ¿no? Que los jóvenes puedan terminar la secundaria, puedan especializarse, y que la secundaria brinde una formación de calidad para que claro. puedan adquirir un empleo formal, ¿no? ¿Y este segmento joven, que es el más complicado, con 18 a cuánto? De 18 a 29. A 29, bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa de 18 a la otra 29, ya es una situación bastante más compleja esa. Claro, tal cual. Pero teniendo en cuenta la formación y eso, por ahí nosotros lo que hacemos siempre es sacar a los inactivos, que son los que, o a los que están estudiando, que por ahí tienen un trabajo de subocupado y también están en condiciones desfavorables, ¿no? ¿Y en la otra punta, en los más grandes, cómo es la situación? En los más grandes el desempleo es bajo, pero, o sea, comparado con los jóvenes. Sí. Hay cierto nivel de desempleo, pero suele ser mucho más bajo que los jóvenes. Esto también es por temas de experiencia, ¿no? Claro. O que ya están hace mucho tiempo en una empresa y directamente se retiran cuando terminan para terminar de trabajar se retiran y no son despedidos. Claro, claro. Muy bien. Agustín Carchano, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino. IDESA, muchas gracias. Muchas gracias, que tenga buen día. Igualmente. 10:42, tanda, ahí venimos. En Unilever estamos acá desde hace casi un siglo y siempre con un claro propósito en todo lo que hacemos a través de nuestras marcas, acompañando e impulsando de manera sustentable el desarrollo del país, cuidando nuestra cadena de valor y asegurando que nuestros productos lleguen a millones de hogares. Porque solo si estamos donde hay que estar, es posible acompañar el crecimiento del país. Unilever, desde hace 95 años en Argentina. Tigre es todo para mí. Es el lugar que a mí me permitió crecer. Acá yo estudio, trabajo, entreno. Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes. Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida. Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma, se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios. Profértil. Vida. Para nuestra tierra.
Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al Estado municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresa a escobar360.escobar.gob.ar, crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más. Ariel Sujarchuk, Intendente. Auspicia Molinos Río de la Plata. En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Con la vuelta del Previaje San Juan vuelven muchas cosas. Las sonrisas, las selfies y lo más importante, el 50% de tus gastos vuelven a vos. Conocé más en sanjuan.tour.ar. San Juan. Presentó DAU, líder global en ciencia de los materiales y presente en Argentina desde hace más de 60 años, con soluciones innovadoras y sustentables para empaques, infraestructura y cuidado personal. El alimento es vida. Y exportarlo es crecer, es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo oleaginoso cerealero realizó más del 50% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Tener Movistar es tener gigapoderes, porque ahora tenés el poder de usar tus gigas como vos quieras. Ingresá a la app Mi Movistar que podés pasar tus gigas a otro Movistar o guardártelos para el mes que viene. Además, te llevas 5 gigas gratis por única vez solo por guardar o pasar. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido del 3 del 11 al 17 del 12 del 2021. Más información en movistar.com/legalpospago. Los barcos viajan de país en país, la luna no siempre es la misma, y vos te vas a ir solo en la habitación, y tu mamá se fue a Marruecos sin naranjas. Es algo así como cansarse de todo. Estoy cansándome y mi nación no tiene cruces ni banderas. No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco. Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres agujas tengo en la cabeza. No, creo que nunca es tarde. Una válvula de escape. Forma en un acorde. No, es que yo no quiero más nadar en piletas. Oh, oh, están partiendo el mundo por la mitad. Están quemándose las velas. Están usándome. Están riéndose.
cambiado un poco. Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza. Si es como un circo. No, es que yo no quiero más nadar en pileta. Oh, no. Quiero vivir aquí más, quiero cambiar mi alma de murido. Y te daré una flor antes que un decadrón. Perdido. El tema original es de Fito Páez y en esta versión escuchamos a Lito Vitale y Luis Alberto Spinetta, Tres agujas en las claves de la mañana. Muy bien, 10:52, Hurtak. Hoy se cumple un año de la muerte de Diego Armando Maradona. Uh-huh. Y salió una noticia interesante, que van a hacer una especie de mausoleo. Sí, donde va a estar memorial, el cuerpo de Maradona. ¿Memorial? Memorial Maradona. Ajá. A un año de su muerte. Recordemos, hay homenajes en todo el mundo del fútbol, recordando al más grande del fútbol, Diego Armando Maradona. Decíamos, un memorial a un año de su muerte. Llegó el anuncio muy esperado por muchos maradonianos. A través del perfil oficial de Diego Maradona en Instagram, a un año de su muerte, los hijos del 10 anunciaron que comenzaron las gestiones para cumplir uno de sus últimos deseos y algo muy esperado por los maradonianos, como decíamos, de todo el mundo. Porque ¿de qué se trata este proyecto? Actualmente los restos de Maradona, recordemos, están en el cementerio de Bellavista. Claro, exacto. En la provincia de Buenos Aires. Y allí solo puede ser visitado por familiares y amigos más cercanos, por lo que la idea es levantar un lugar de descanso eterno donde pueda ser visitado y recibir el reconocimiento y el amor de los millones de personas que lo expresan a diario por distintos medios, según reza así el pedido elevado en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Así que va a pasar a la ciudad. Todavía no se sabe a ciencia cierta en qué lugar precisamente va a estar, pero pidieron a orillas del río. Ese ¿a orillas del río? Uno de los datos que tenemos. Mira. Es convencimiento de los herederos que así lo hubiese querido él, dice aquí el informe, un espacio de acceso libre, uh-huh, de peregrinación y encuentro con la naturaleza a orillas del río. Esto dice la solicitud dada a conocer este jueves, hoy, a un año del fallecimiento de Diego Maradona. Y en el medio una pelea enorme por el tema de su herencia.
De hecho, van a salir a remate varios activos. Hace algunas semanas salió a la luz el tema de la casa, la famosa casa de Devoto, la de Seguro La Habana. Habana. Seguro La Seguro La Habana, un clásico. Sí, donde lo invitó a Torresani. Exactamente, a Torresani. Pero lo que digo es la situación que se da porque los herederos no se ponen de acuerdo respecto de cómo repartir o de qué hacer con esa herencia. Entonces ahora la justicia decretó que va todo a remate. Bastante duro, a mí por lo menos me parece bastante duro, sin ser un maradoniano, yo no soy un gran amante de Maradona, pero digo, me parece bastante duro que tenga que definirse así la cosa, ¿no? Con un remate, sin que se puedan poner de acuerdo. Suele pasar en estos casos, cuando hay mucho en juego, peor las disputas, me parece. Hay mucho en juego y muchos en juego. Muchos, y por ahora no siguieron apareciendo. Me parece, yo no lo sigo mucho el caso judicialmente, pero me parece que ya se cerró la posibilidad de incorporarse como heredero. O sea, si aparecieran hijos nuevos, ya no se pueden meter en ese listado, por lo que se reparte. Entonces son 5 o 6. Dalma, Janina, Diego Junior, sí. La otra... Hanna, Fernandito. Diego Fernando. Sí. ¿Son 5 no sé si hasta ahora? No sé si no había alguno más. Estuvo en los últimos... antes de cerrar el listado, digamos, había un par que estaban tratando de entrar por cualquier lado. Por la ventana. Sí, no pudieron. No por tiempo, sino porque la justicia dijo que no eran hijos. Claro. Entonces ya con eso se les cerró la posibilidad de entrar. Pero bueno, decía, es increíble cómo pasa en muchas familias, ¿no? Esto de cuanto más activos hay, cuanto más guita hay en el medio, más son los quilombos familiares, las peleas, las disputas. Incluso en familias que hasta tal vez se llevaban bien o discretamente cuando el personaje en cuestión estaba en vida, y ahora todos peleándose. No lo digo solo por este caso en particular, sino que hay un montón de estos casos donde se dan este tipo de situaciones. Bueno, y aquí en la Argentina se lo homenajeó también en el fútbol, ayer vimos en uno de los partidos. Bastante malo los festejos, conmemoraciones o como se llame. Y la Liga Profesional de Fútbol también homenajeó al 10 con un video. Uh-huh. Sí, exactamente. Bueno, cambiamos de tema, sí. Vacuna para niños. Estuvimos hablando al principio de... La situación en Europa y en algunas otras partes del mundo respecto de lo que es la tercera ola o el avance de los contagios. En Estados Unidos se aprobó la vacuna Pfizer para niños de entre 5 y 11 años, algo que se estaba esperando. Hay países donde todavía no se está vacunando a chicos. Uh-huh. Y los chicos son, según se dijo siempre, uno de los ejes centrales de contagio. Es decir... Claro, porque casi no presentan síntomas los chicos y pueden ser portadores del virus. Exacto. Y en un momento eran los que menos se cuidaban también. Claro. Me refiero a los chicos. Después están los adolescentes o que algunos están, decíamos el otro día, suspendiendo sus turnos, no van para una segunda dosis, cosa que es muy peligrosa. Hay que incentivar. Y también parte del rol de los padres en incentivar a los chicos en que estén más atentos y vayan a aplicarse la segunda vacuna. Tengamos en cuenta que abril, según los expertos, va a ser difícil. Va a ser difícil. Yo insisto en lo mismo y me agarro de lo que pasó el último verano, donde incluso no se podía hacer cualquier cosa como prácticamente sí se va a poder hacer ahora. No había boliches el verano pasado, por ejemplo. Y ahora sí. Y ahora va a haber. No había fútbol. Con público, claro. Ahora sí. Entonces yo digo, agarrémonos a lo que va a ser después del verano, esperemos que no se agrave, esperemos que no se cumpla lo que muchos esperan, pero bueno, habrá que ver también cómo sigue la situación de vacunación y de contagios, por lo menos tenemos para esperar ese tiempo. Bueno, Hurtan, ¿nos fuimos? Nos estamos despidiendo. ¿Eh? ¿Son 10:58? 10:58, así, en un ratito. Así arranca tranquilo el noticiero, dale. Sí, tenga a mano el paraguas. Sí, no traje ni paraguas, ni campera, ni nada. Está lloviznando fuerte, ¿no? Sí, hay como una garúa fuerte. Sí. No llega a ser lluvia. Pero llovizna. Llovizna fuerte. Una llovizna. Sí, sí. Y para hoy se esperan alguna que otra tormenta y chaparrón durante la tarde-noche. Recordemos que después va a mejorar el tiempo y ya mañana no llueve. Bien, bueno. Hasta mañana. Chau, chau.
Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.